Thank you.
amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos a RC Pro Granada. Y como ya habéis visto, hoy tenemos un vídeo especial para nuestro amigo Pablo y nuestro amigo Alex, ¿vale? Que son del canal RC España, que ahora indagaremos un poquito. Y bueno, y son dos coches que van para Galicia, aquí, para España. Galicia calidades, pero RC Pro Granada calidades también. Ahí no puede, no nos puede faltar. Ya lo habéis visto estos coches dando un poquito de gardoma. Es un vídeo que nos han mandado Pablo y Alex de sus pepinos, ahí dando manteca. Y bueno, y ahora pues lo que estábamos hablando, teníamos que enseñaros esta auténtica máquina para que vieseis un poquito. Bueno, la habéis visto un poquito en el vídeo, no es que tengan demasiadas cosillas hechas, simplemente los vinilillos de RC Pro Granada, que tenían interés especial en que lo pusiésemos, porque los querían enseñar en su canal y demás, y entonces le hemos puesto la garra de Monster RC Pro Granada. El RC Pro Granada calidad de específico lo hemos hecho para ellos, ya que esto iba para Galicia, hemos dicho, tenemos que hacerlo, y la que no puede faltar, la pata negra RC Pro Granada. Y luego le hemos puesto la funda a estos coches, aunque si os digo una cosa, estos coches no les ponemos fundas nunca porque no le quedan bien, aunque así estéticamente parece que están bien, pero no le valen, porque como no las podemos meter por dentro de los muelles, porque el vástago es muy gordo y no las admite, y luego además desmontar el muelle es muy complejo, muy complicado, y no se quedan bien, entonces no las ponemos nunca en los coches. Lo que pasa es que ellos en particular querían, para poder enseñarlo en su canal y tal, que se lo pusiésemos, y lo hemos puesto como una cosa especial para ellos, en el sentido de que esto se escapa. Esto pega al coche cuatro saltos y se le escapan las fundas. Entonces no tiene propósito ninguno llevar las fundas corganderas, y entonces eso no vale, no es práctico, porque aparte de que sean estéticas y queden guapas, lo que queremos es que cumplan la función de que protejan el vástago del amortiguador y el polvito no nos vaya desgastando los retenes del amortiguador y no pierda por ahí silicona. Pero es que es complicado porque no le ajustan bien en esto. En todos los Arma 3S es un problemón y no se lo ponemos a ninguno, porque es un problema. Por eso no los entregamos los coches con las fundas puestas, porque es que no le quedan bien y que se escapan, ya está. No lo digo más veces, que ya me encabezono. Como habéis visto, son dos coches, cada uno está diseñado una cosa, aunque ambos hacen las dos cosas. Los dos coches corren, ¿vale? Los dos coches corren, los dos coches saltan, los dos coches se pilotan, aunque cada uno tiene un destino. Este podríamos decir que es un coche más acrobático, porque ya sabéis que esto es un truqui, monster, un monster truqui, es un monster truqui lo que le podemos llamar, que es el B-Ro, el arma B-Ro, además el V3, que ya sabéis que viene con el motor Spectrum, aunque siguen manteniendo el variador, el VLX100, pero ya el servo lleva el Spectrum y también lleva el motor, lleva el Spectrum con su ventiladorcito, ¿vale? Que eso ya lo tiene completamente puesto y ya viene reforzado en estas últimas versiones que sacó Arma. Y luego, aquí tenéis acento, que es el que yo llamo el short course por excelencia, ¿no? Porque ya sabéis que no es el Baja Rey, que lleva el sistema de tirante y link en la suspensión trasera, en el chasis, sino que más bien comparte chasis pues con el resto de la familia. De hecho, si veis el B-Ro y este coche, ambos, aquí lo estáis viendo los dos, cuando los vemos por el culo, ya se les ve claro que son exactamente idénticos. Los chasis, ambos chasis son exactamente iguales. Lo que le cambian es la distancia en el ancho, porque los brazos del B-Ro son más largos, ¿vale? Los brazos son más largos, pero la largura del chasis y todo es exactamente igual. Y el B-Ro trae aquí este escalón para subirse, para que pueda llegar a la cabina. Ahí tiene su escaloncillo para que si tienes las patillas cortas pueda llegar y subirte. Y luego aquí el centro lo que tiene son estas protecciones, estas bañeritas que tenemos aquí,
que lo que hacemos con ella es que la carrocería, pues cuando le pegamos talegazos laterales, pues que no lo vayamos, que no se nos meta para adentro, ¿no? Y que se mantenga la carrocería en su lugar. Pero que ambos comparten electrónica, desarrollo, chasis, muchísimos componentes, suspensiones, todo eso lo comparten. Lo que sí les cambian son, por supuesto, los soportes de la carrocería, porque unos son para esa carrocería y el otro es para esta carrocería King Cup, ¿vale? La Crew Cup, esta carrocería, los neumáticos en el Big Rock son más grandes, su nombre lo dice, Big Rock, roca, piedra grande, peñón gordo, pues entonces ahí lo tenéis, que allí en Galicia hay mucho granito, pues allí va el Big Rock, el granito hubiese sido más de Galicia, ¿no? El más gallego, el rollo del granito. Ya me estoy, ya sabéis, ¿no? Ya me voy con el rollo, ya me voy con el rollo. Y como estaba diciendo, vamos a pegarle un vistazo al canal de esta familia para que os podáis suscribir sobre todo. Os voy a poner en la descripción. ¿Cómo se llama? RC España, pero también Alex tiene otro canal. Aquí tenéis el de Pablo, ¿vale? El del Beat Rock. Aquí ya ahora empezaréis a ver en este canal el Beat Rock este dando guerra. Bueno, aquí este canal es muy interesante. Lleva muy poquito tiempo con ellos, no tiene muchos suscriptores, pero es muy interesante porque si os dais cuenta, habla del Virtoid del 124019 o del 19, como dicen ellos, ¿vale? Entonces, aquí le hacen muchas pruebas a coches, a Virtoid, a HSP, si os seguís mirando, pues cómo pegar una rueda, prueba por asfalto, convergencia, cómo calibrarla, además remedios caseros, disipador de galos para los coches, el HSP Brontosaurus. Entonces, son coches, como ya sabéis, que no son coches que nosotros trabajamos, esta gama de coches, pero ellos sí los tienen y sí le han dado mucha manteca, le han dado mucha guerra. Os van a explicar cómo son estos coches, si realmente merece la pena, si no merece la pena, las cositas que hay que ajustarle, las cositas que tenéis que tener en cuenta, los upgrades que le podéis hacer. Entonces, un canal muy, pero que muy interesante, porque os va a hablar una persona muy sincera de aquí, de España, de Terráqueo, ¿vale? Y además os va a explicar lo bueno y lo malo desde un punto de vista de un usuario que le da mucho uso a estos coches. Y ahora, pues claro, ya se han tirado a por la gamba de Huelva, y ya es por donde se han venido ya a la loncha fina de ese que está curado ibérico, bien, bien curado y bien oreado, ¿no? A lo pata negra. Pero bueno, es lo que os estoy diciendo, es lo que os estoy diciendo. Tienen un canal muy, muy interesante de muchos coches que muchos de vosotros también tenéis y que os va a molar muchísimo. Así que ya os digo, aquí ya estáis viendo el nombre del canal, entrad y suscribiros. Y en la descripción tenéis directamente el enlace. Vamos a pegarle un vistazo al de Pablo, al de Ale, el de Pablo este. Bueno, aquí tenéis el de Ale, RC Reme Galicia, ¿vale? Tiene un montonazo de vídeos, 50 vídeos, aunque tiene poquitos suscriptores, pero es lo que os digo. Montaje de carburador. Wiltoy el 144001 con motor de 5.900 kW Brule. Eso es digno de ver. Luego, unboxing de los A959. Cambiar los conectores. Además, os enseña un Ninco Predator Brule A2S. Y luego, incluso tiene por aquí algunos vídeos de configurar el Phase 6 en un coche nitro, probando Wiltoy, pegando las ruedas, devolviendo la vida a un Carson un tanto complicado de carburar. Y después de romper el motor nitro del Q8 Inferno, lo pasamos a eléctrico. Bueno, esto es un espectáculo. Pegadle un vistazo porque os va a merecer la pena. Y además, suscribiros porque vaya a ver coches de gama de que todo el mundo tiene, de coches que todo el mundo tiene, pero además también tienen cositas de gama alta que también os va a molar, pero sobre todo es un ambiente familiar en el que os van a explicar muchos trucos, muchas cosillas que podéis hacer en casa, desde un usuario que están con los coches dándole allí manteca todos los días. Así que suscribiros, os lo pongo también en la descripción, aquí estáis viendo el nombre, suscribiros y meterle también allí Gardoma a RC Reme Galicia. Bueno, pues ya despidiéndonos un poco del vídeo porque ahora vamos a poner un vídeo de los coches cuando le llegan a ellos para que también lo podáis conocer cómo ha sido la experiencia RC Pro Granada directamente de Pablo y Ale. Ya nos despedimos desde aquí, desde RC Pro Granada. Ya sabéis que yo soy Javi y que nos vemos en el siguiente vídeo. Buenas, pues nada,
Vamos a presentar lo que nos mandó Javi de RC Pro Granada. Maravillas, desde luego. Un trato excepcional. Gran persona y gran profesional. Todo hay que decirlo. Y nada, vamos a ver lo que nos mandó. Un patita negra, como dice él. No sabemos ni cómo está, ¿eh? Nos pone una notita aquí, Javi. A ver si lo veis por ahí. Alex, muchas gracias por confiar en nosotros para hacer tu compra. Antes del primer uso, ponga a cargar tu batería por completo. Ok, Javi, eso haremos. Vamos a romper la caja de fuera. Y vamos allá. Bicho, pero bicho. Personalizado por RC Pro Granada. Después también subiremos el vídeo del probándole. Vamos allá. Vale, por aquí tenemos emisora, una Spectrum con su pinchito de bindear. Mira, detallazo que nos puso ya las pilas. Bien. Muchas gracias por las pilas también. El adaptador para las baterías. Y la batería que hemos pillado también. Recomendación también de Javi. Una Abisma. Perdón, Abisma, perdón. Es con la emoción. Que la pondremos a cargar. Para darle, como dice Cardoma ahí, el señor Javi. Vale. Bueno, pues vamos con lo importante. Vale, aquí ya estoy viendo aquí cositas bonitas, sí señor. Vale, aquí tenemos manual de instrucciones, una llavecita y poco más. Un par de llaves de Allen. Y unos reguladores de precarga de los amortiguadores. Vale. Pues aquí tenemos al bicho. Buah. Impresionante. Detallito. RC Pro Granada calidades. Sí, señor. Muy guapos los vinilos. Javi, muy guapo, sí señor. Pues seguimos. Vale. Pues aquí tenemos la maquinaria. Otro detallazo, sus funditas, maravilla, guapísimo. Pues nada, Javi, ahora lo probaré, lo disfrutaré y gracias por el trato recibido, que sepas que tienes un cliente y un amigo y como dices tú, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por todo, Javi. Chao, chao. Bueno, Javi y gente del canal RC Pro Granada, vamos a mirar qué nos mandaron aquí.
Vamos a abrir esta caja que viene muy bien envuelta. Y yo, como veis, no estoy donde suelo grabar normalmente. Entonces no tengo aquí los utensilios que hacen falta. Vamos a ir abriendo la caja. Si veo que da mucho coñazo, porque Javi hasta nos pecha bien las cajas, pausamos un momento el vídeo y seguimos, aunque creo que no va a hacer falta. Vamos, con el cuchillo este de cortar el jamón, creo que vamos apañados. Ahí. Pues ya veis. Aquí la nueva bestia. Vamos a... vamos a hacer aquí el pequeño vídeo. Como veis, Javi muy encantador con una nota. Muchas gracias, Javi. Y vamos a ver. Vamos a sacarlo de aquí. Fuera. Y vamos a ver qué hay aquí dentro. Que seguramente también tiene para aquí alguna cinta. Bueno, vamos a ir abriendo la caja entonces, que hubo ahí un problema en la transmisión, un problema técnico. Y aquí está, el bicho. Oh, hombre, más grande de lo que yo pensaba, la leche. Sí, señor Javi, sí, señor. Vamos a sacarle aquí la el plastiquillo. Y aquí está. Sí, señor Javi. Esta pegatina es la que más mola. RC Pro Granada pata negra. Sí, señor. Esto también, aparte de pata negra, es como un buen pulpo a feira. Me cago en la leche. Qué guapo está. Sí, señor. Con la buena preparación. Aquí está. Con sus pegatinillas, sus funditas. Muy chulo, Javi. Sí, señor. Está muy chulo. Vamos a abrirlo adentro. Con cuidado. Bueno, vamos a ver cómo está por dentro. Ah, canela, canela. Sí, señor. Sí, señor. Esto es un buen pulpo a feira, Javi. Qué diferencia con otras marcas. Joder, macho. Esto está guapísimo. Ya se notan los acabados, que está de puta madre. Vamos a ver aquí. Su mandito. También muy bien envuelto. Sí, señor. Y esto que pedí yo aparte, una batería Apsima del Honor Verde, como se diría. Vamos a ver, una 3S, porque si no, claro. Aquí está, cojonudo, también con su batería que pedí aparte, Apsima. Y qué más viene aquí. Un adaptador para la hembrilla. Y también aquí unos repuestos varios. Que bueno, eso ya lo explicaste tú en el vídeo. Pues muy bien, Javi. Pues aquí me quedo con el cañón este. Después ya te grabaré un vídeo dándole gardoma. Y ya te lo mando, para que lo vea aquí la gente del canal. Pues muchas gracias, Javi. Muy agradecido. Y ya sabéis... RC Pro Granada, calidad, como pone aquí. Un saludo.